planteamiento con todos. Joder, macho, respetos, no hace falta echarme tanto antes de lanzar una pregunta. Con todos mis respetos hacia mi compañero. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que le he visto que ha llegado a última hora y a mí, yo, ya lo sabes, que yo contesto a todos sin ningún tipo de problema con educación. Sí, sí. Que no tengo ningún problema, pero me ha parecido un poquito un atraco aquí a mano armada. O sea, que las cosas... Sí, a ver, yo se lo he dicho, o sea, con todo mi respeto al periodista, porque le he visto que ha entrado a última hora y yo le he visto, o sea, yo estoy pendiente de lo que pasa y estoy escuchando. Todo, pero ya hemos escuchado vuestras trayectorias. Que sí, que no, y se lo he dicho, si me hubiera contestado algo de lo que hubiéramos hablado cualquiera, pero ha cogido y se ha ido. Si hubiera aguantado aquí, como estáis vosotros aquí, que yo entiendo que es un tema de actualidad, tienes a cuatro medallistas y es que, vamos, cualquier periodista que hoy no esté aquí, de verdad, es para quitarle la licencia, por lo menos. Y eso es lo que os va a salvar, al final, ya te expliqué. Pues, ¿y qué voy a pensar? Si ya conocéis mi opinión. A mí, un tema de dopaje que puede aparecer, que puede salpicar el deporte español, me entristece. ¿Qué cosas peores pasa? Pues que ahora estamos aguantando todos los deportistas... el que el deporte español está contaminado. Ya lo dije ayer, el deporte español ahora mismo está viendo su mejor época y no todos los deportistas españoles o todos los deportistas españoles que han conseguido éxito tienen que estar con ningún tipo de duda o sus victorias que es ponerlas en ningún tipo de duda. Yo por lo menos, yo creo que como en todos los ámbitos de la vida, como ayer bien dije, hay tramposos, gente que no utiliza los caminos que utilizamos unos y que utilizan sus propios caminos, que tratan de atajar, que engañan y que hacen trampas. Entonces, ahora mismo, mi opinión con la que ya he dicho, la operación Galgo, hay un caso abierto, la Guardia Civil está ahí, afortunadamente todos los atletas hemos mostrado nuestra repulsa y hemos alzado la voz de una manera conjunta porque estamos en contra de eso y no queremos un deporte con dopaje y ya nos hemos manifestado abiertamente. Y yo siempre he dicho que soy un deportista que creo en el deporte limpio, que creo que hay muchos atletas que entrenan, que se sacrifican para llegar a conseguir sus éxitos, que han conseguido todo a base de su trabajo y yo apuesto por ellos. Entonces, lo que no se puede hacer es hablar de generalidades. Entonces, siempre he dicho, pues lo de siempre, que hacer sanciones mucho más tajantes, más ejemplarizantes, para que la gente joven no tenga alguien a que mirar o admirar, ¿no? Suspensión de marcas, récord, yo se lo quitaría todo. Y a nivel deportivo no le reinsertaría, al igual que no reinsertaría a alguien que roba en un banco, no le pondría a trabajar en un banco, lo mismo, por lo mismo. Entonces sí que soy muy tajante, o sea, si no te puedo ser más claro. Y como bien dice, pues mostramos todos los atletas, muchos atletas, nuestra repulsa contra todo lo que está pasando. Hay un proceso abierto que esperemos que se aclare lo antes posible. Y el que haya hecho algo fraudulento, el que se haya dopado, que lo pague con las sanciones pertinentes y nada más. Es que, sencillamente, que el que haga algo mal, que le sancionen. Y defender desde aquí el atletismo español, en su inmensa mayoría, es un atletismo limpio. Y que esto nos entristece a todos porque, de cara a la opinión pública, la imagen que parece que pulula por ahí es que el atletismo español es un deporte sucio. Y eso no es verdad. Es un deporte limpio en su inmensa mayoría y todos queremos que los que están fuera de esa limpieza se les sancione y se les aparte del deporte. Es alzar la voz por esos atletas, por muchos atletas que creemos en el deporte y en sus valores y en la limpieza de esto. Creo que somos muchos, es muy injusto que nos salpique a nosotros y creo que el que hace trampas nunca va a sentir el orgullo de haber logrado un éxito por sí mismo. Bueno, es un caso que está abierto, que es secreto de sumario, y bueno, yo lo único que, claro, como veo que hay informaciones y a veces no son ciertas, y entonces hace mucho daño, porque yo estaba entrenando en el INEF y tengo un mensaje de mi madre. Termino de rodar, voy al móvil y ver un mensaje de mi madre. ¡Ay, Dios mío, Nuria, que estás detenida! Y que Sara Carbonero ha dicho que te has dopado. Son cosas que es que no sabéis el daño que hacen. O sea, yo, bueno, mi madre descompuesta con... Bueno, y gente, o sea, es una cosa horrible. Entonces, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, espero que las informaciones, pues que las contrasten, porque hacen mucho daño. Y bueno, y solo quería decir eso,
que contrasten, porque destrozan momentáneamente, pues te deja hecho polvo, no tienes ganas de nada, porque claro, y es eso, pues fíjate, te quedas un cuerpo jota que dices, madre mía. Pero bueno, hay que estar ahí y vamos a luchar y a ver.